Biden llega a la presidencia de los Estados Unidos en un contexto histórico sin precedentes, en pandemia, con la primera mujer vicepresidenta de los Estados Unidos y con una grieta tremenda, Pepe. Sí, una grieta muy grande. Me parece que el día de hoy estuvo marcado por un cambio de era, directamente un cambio de era. El discurso del presidente Joe Biden estuvo en esa línea, las imágenes que se vieron estuvieron precisamente en esa línea. Eh, hubo puntos cumbre del, del discurso de Biden que habla de tratar de superar esa grieta que no va a ser fácil porque quien se fue se encargó de promover esa grieta y quien se fue sacó 75 millones de votos. No es un tema menor y no es un tema menor tampoco el papel que le cabe en todo esto al Partido Republicano. El Partido Republicano está al borde de una implosión por seguir a Donald Trump. Y creo que uno de los referentes del conservadurismo del Partido Republicano, Mitch McConnell, se dio cuenta y es entonces que está no solamente impulsando la posibilidad de que siga adelante el juicio político contra Donald Trump, sino además eh, de que haya un diálogo entre republicanos y demócratas, porque si no pueden perder a manos de algo que yo no soñé con ver en mi vida que es un principio fascista en los Estados Unidos, que era una democracia teóricamente ejemplar con sus defectos. El concepto del movimiento, el concepto movimentista, que viene de mitad del siglo XX de Europa y que se instala después en otros proyectos como el fascismo y un largo etcétera. Eh, la verdad es que fue muy marcado con momentos claves de reivindicación de lo que puede venir. Para mí de lo más importante fue eh, quién le tomó juramento. Eh, a la vicepresidenta. Y esa imagen de una vicepresidenta, de padre jamaiquino, de madre de la India, un típico ejemplo del progreso de la inmigración en los Estados Unidos, fue tomado por una latina jueza de la Corte Suprema de Justicia, una mujer de un tremendo prestigio que fue impulsada en ese cargo eh, nada menos que por Barack Obama. Así que esas son algunas de las claves, algunos de los puntos que hemos visto. Y bueno, si quieren, cuando, cuando ustedes dispongan, hablamos de los desafíos que le esperan eh, a Trump Biden. Yo quería preguntarte, ¿con qué cuota de poder entra Biden, que es un hombre grande? Que es un hombre que avisó que no va a ir por una reelección, que avisa que viene por cuatro años nada más. Y vos recién decías, cuidado, que hay 74 millones de personas, no solamente que no lo votaron, sino que son, en buena parte, muchos ultras. Sí, vamos a poner en términos justos: eh, hay muchos ultras. Seguramente no va a poder mantener eh, en cualquier proyecto político que encabece, incluso siendo movimentista, Donald Trump, ese caudal de votos. Seguramente se reducirá, se reducirá mucho, pero en el panorama de brecha que vive Estados Unidos sería de todas maneras mucho, porque además, como bien decís, muchos son muy violentos. Eh, pero hay otro detalle ahí, haciendo números, que es que Biden también fue el presidente más votado de la historia, con 81 millones de votos. Eso me parece que es un dato. Y segundo, que entiende como nadie lo que es la política en los Estados Unidos. Lo que es la política. Lo que es el muñequeo, lo que es la negociación, lo que es la conversación. Y es por eso que ha dado tantos señales también al Partido Republicano. Y me parece que el Partido Republicano, en parte por convencimiento, en parte por coyuntura, lo va a escuchar. Y en eso vamos a ver seguramente la, la acción en el Senado. Pepe Fede, les propongo que le sumemos a Nieves Ubervible, que está en vivo desde Washington, con esta particularidad: no hay holgorio, no hay gente en la calle, no hay festejos, sino que están los militares y en algunos momentos hasta alguna gente gritando en contra de la asunción de Biden, Nieves. Hola Domi, hola Fede, hola Pepe, hola a todos. La ciudad continúa sitiada, continúa militarizada. A ver, voy a dar vuelta a la cámara para mostrarles, esto es lo único que uno puede ver cuando se encuentra con gente por la calle, son tropas o policías. Es la verdad es que, o pueden ver detrás mío probablemente el patrullero. La verdad es que la ciudad está completamente tapeada también. Creo que puede verse la vidriera detrás mío, no hay ningún negocio abierto. Continúa en estado de alerta, no bajaron la guardia. Es claramente una ciudad que quedó traumada tras los hechos del Capitolio, así que no hay ese clima de festejo que uno podría esperar habitualmente tras una inauguración presidencial. Ese festejo será más bien virtual por televisión, pero la ciudad está bastante muerta. Nieves, ¿Biden arranca con una serie de decretos para dar vuelta a la página lo más rápido posible? Sí, ya firmó 17 decretos, de los cuales 9 son solamente dar marcha atrás. A acciones implementadas por el presidente Trump, nueve de los 17 decretos. Así que ya comenzó esta nueva administración a trabajar con toda, de manera muy activa, Joe Biden firmando los decretos y Kamala Harris como nueva presidenta del Senado, porque al ser vicepresidenta es la presidenta del Senado, ya tomó juramento a los tres nuevos senadores demócratas que se unen al Senado. Uno de ellos es judío, el primer senador judío del estado de Georgia, otro es afroamericano. Y otro es quien la reemplaza a ella en el puesto de senadora en California, es latino, el primer senador latino de California, un estado donde el 40% de la población es latina. Así que hoy es un día, digo, me uno a lo que venía diciendo Pepe acerca de esta imagen tan fuerte de Sonia Sotomayor de la Suprema Corte de Justicia tomándole juramento a Kamala Harris, la primera mujer y de color vicepresidenta mm. en los Estados Unidos. Esta diversidad la estamos viendo también en el Senado en el día de hoy. Eh, entre las órdenes ejecutivas firmadas, me parece que hay una que es esencial para la estrategia de lo que le espera al a presidente Biden, eh, Nieves. Eh, esto de hacer obligatorio el uso de la mascarilla, me parece que es el primer paso a toda una estrategia que lo va a poner entre la espada y la pared. Porque es cierto, Biden cuenta con algo que no tenía Trump, que es la vacuna, pero tampoco lo va a poder usar como excusa entonces si no puede implementar la terrible logística que ne necesita la implementación de ese plan de vacunación. Totalmente, la verdad es que Pepe llama la atención que de los dos primeros que nombró, de los dos primeros decretos, el primero de todos fue el que decís referente al coronavirus que está azotando este país, esta semana alcanzamos las 400.000 muertes, y es el uso de mascarillas en territorios federales, propiedad federal, porque él no tiene jurisdicción sobre otro tipo de territorio, y también en viajes interestatales. Así que de entrada es hablar sobre la mascarilla y él tiene un plan de vacunación muy ambicioso. Pero claro, también depende de la cantidad de vacunas que puedan producirse. Eh, Joe Biden quiere vacunar en los primeros 100 días de gobierno a 100 millones de norteamericanos. La verdad que va a necesitar también del esfuerzo de las farmacéuticas para poder producir todas estas vacunas. Nieves, quédate también con nosotros. Lo queremos sumar a Edgardo Alfano para ver esto. ¿Qué impacto va a tener? Con la relación argentina. ¿Va a haber relación argentina con Biden, Edgardo? A ver, Domi, eh, Biden no tiene buenos recuerdos cuando era vicepresidente de Obama por la relación tan compleja que tuvo ese gobierno con Cristina Kirchner y con el kirchnerismo, ¿no? Que gobernaba en la Argentina. Ahora, hoy hubo esos clásicos dobles mensajes del gobierno argentino, porque por un lado, el presidente Alberto Fernández manifestó, como corresponde, un mensaje protocolar, los mejores deseos, pero el, el canciller Felipe Solao, la canciller se descolgó con, este, eh, con esta felicitación que esconde también una especie de advertencia, mejor dicho, a Biden. Fíjate, dice, felicitamos al pueblo de Estados Unidos, al presidente Biden y a la vicepresidenta Harris. Argentina desea fortalecer las relaciones y que se respeten a los organismos multilaterales, ya va una advertencia. Espera también que no se apueste a la desunión de nuestras naciones como en la etapa anterior. Es decir, por un lado... Eh, critican a la gestión Trump, pero le están advirtiendo también a Obama. Digamos, no es de esos mensajes que habitualmente eh, las cancillerías o los gobiernos dan cuando asume un presidente. Bueno, vamos a ver cómo se marca esto, porque la Argentina tiene una prioridad y es que el gobierno de Biden... Ayude a este país, a nuestro país en las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional, fondo que ya pidió un plan para la Argentina. O sea, va a ser muy importante esta relación. Pero ¿qué más tenemos que encontrar en esta relación del gobierno con eh, Biden? Bueno, la oportunidad, ¿no? La oportunidad para que la Argentina pueda exportar y más para que haya un reposicionamiento regional. Recordemos que la relación ya con Obama había sido compleja. Por este eh, alineamiento, por este eje que tenía la Argentina, que era eh, Venezuela, Cuba, Irán, ¿no? Todo eso no le gustaba nada al gobierno de Obama-Biden. Vamos a ver eh, ahora qué es lo que pasa. Además, el Brasil, de el Brasil de Bolsonaro, que estaba muy cerca de Trump, se supone que no va a tener la misma cercanía este, ahora con Biden y esto puede ser aprovechado por el gobierno argentino, pero habrá que ver qué influencia ejerce en todo esto, Cristina Kirchner. Gracias, con relación Ricardo. a la economía, te cierro con esto. Sí. Este, con relación a la economía, eh, se espera que si hay muchos dólares en Estados Unidos y se deprecia un poco esa moneda, sea una oportunidad.